Hoy nos hemos reunido aquí en la agrupación de hostelería de Segovia, nos hemos reunido los hosteleros Para tratar temas que tenemos ahora mismo una gran preocupación, el tema de, de la ordenación, orden, ordenanza municipal de carteles. Eh, bueno, hay ahora mismo establecimientos de hostelería que tienen un grave problema, tienen necesidad de hacerse visibles, establecimientos que no están en las zonas de paso de, de, del público, en los flujos de gente, y es que ahora mismo tienen un problema importante, no tienen necesidad de hacerse visible, de que se les permita eh, una cartelería que sea discreta, que sea sencilla, pero que de alguna manera eh, bueno, pues evite que esos establecimientos tengan que llegarse hasta el término de, de cerrar. Y ¿no? ahora mismo pues se plantean incluso eh, rescindir contratos de trabajo. Eh, en fin, que, 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 que tienen un problema importante, ¿no? Y entonces queremos llamar de, al Ayuntamiento de Segovia al diálogo. Eh, hablar con ellos tener una reunión eh, en la línea de que nosotros eh, la línea de las alegaciones que nosotros planteamos en su día al ayuntamiento en la que buscábamos una publicidad uniforme una publicidad discreta de un tamaño concreto en zonas en, 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 en zonas so, eh, en esquinazos en las las en las calles, en las calles eh, pegadas a la pared de tal manera que no interrumpieran el sí. paso por supuesto que la ley está para cumplirla pero también eh, tenemos que ser flexibles intentar buscar una solución que eh, sea buena para todos, no es lo que nosotros desde la agrupación de hostelería pretendemos y buscamos. Es una, una norma que ha sido aprobada, eh, que ha salido adelante, y yo creo que las normas eh, están para cumplirlas. Y en principio, lógicamente, pues ya ha entrado en vigor, se ha puesto en marcha y todos aquellos que deban estar sujetos a la misma deben cumplir. Eh, lógicamente ellos pueden reunirse y el ayuntamiento tendrá bien en su momento, si es que se solicita, eh, el, el poder eh, compartir o algún tipo de reunión que quieran eh, solicitarnos, pero hoy en día hay que cumplir la norma, entrará en vigor como cualquier otra y es lo que va a hacer el ayuntamiento, velar por su cumplimiento. Pues ha habido esa flexibilidad ¿no? por parte de, de la, la policía cuando se ha detectado que se estaban colocando, se ha dado ese aviso. Eh, y ese margen, digamos, para empezar ya eh, a ser estricto con la aplicación de la norma. Y en este caso hablamos de, un, de una retirada, nada más.